Y atención, debate académico en la Universidad Central. ¿Plagio en la tesis de la fiscal Diana Salazar o qué mismo pasó? La Universidad Central se convierte en el epicentro nuevamente de un intenso debate académico tras la difusión de un nuevo audio de su consejo universitario. En él se escucha una confrontación entre las docentes Julieta Logroño y Silvia Vega, centrada en la acusación de plagio en la tesis de la fiscal Diana Salazar en el supuesto. Este audio, publicado por Priscila Schettini y Acción Jurídica Popular, ha desatado un torbellino de opiniones y análisis entre la comunidad académica y el público ecuatoriano. Discusiones académicas entre Julieta Logroño y Silvia Vega, miembros del Consejo Universitario. Me parece que también aquí la comisión no está, en este caso, diciendo la verdad, porque dicen sí existen coincidencias. Existen coincidencias y efectivamente están mirando cuáles son las coincidencias. Y yo creo que ahí, inclusive, lo que nos podría ayudar incluso es que hay coincidencias que no son en estricto que se deben citar, porque hay cuestiones muy generales, como eso de decir que la migración se incrementó a los Estados Unidos, Europa, es una cuestión de común, de conocimiento de todos. Si bien es cierto que aquí se ve un poco que en el contexto está, digamos, igual, pero en realidad son cuestiones que todo el mundo manejamos. Y eso creo que también es necesario decirlo, ¿no? Para que inclusive con eso bajarían inclusive el número de palabras similares y respaldarían muy bien este informe. ¿Coincidencias? Nosotros sí tenemos normas. En ese entonces, 2006, no había herramientas técnicas antiplagio. Teníamos desde el año 1974 un reglamento de grado. Aquí se cita en los artículos. ¿Y qué se dice del artículo 19 del artículo 21? Que es absoluta responsabilidad del director o directora de la tesis hacer que sea citado adecuadamente y que se evoca tomo, edición, página. Es decir, el reglamento es absolutamente claro. No hay que decir que no había normas, sí que teníamos una norma clarísima, que lamentablemente no fue suficientemente observada. Mi posición es que si no se hacen las precisiones debidas, si no se excluye aquello que no podemos demostrar, o se excluye aquello que no lo hemos hecho, yo personalmente tendría que votar en contra de este informe. Julieta Logroño, una de las docentes implicadas, argumenta que las similitudes encontradas en la tesis de Salazar se deben a la falta de reglamentos claros en la universidad para citar trabajos de otros autores. Por otro lado, Silvia Vega sostiene lo contrario, afirmando que sí existían en ese año normativas adecuadas para las citas académicas en el momento de la redacción de la tesis. El audio, que se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, permite a los oyentes formar su propia opinión sobre el asunto. La controversia no solo plantea preguntas sobre la integridad académica de la fiscal Salazar, sino que también pone en tela de juicio los estándares y procedimientos de la Universidad Central en materia de investigación y redacción de tesis. Entre tanto, mientras la discusión continúa y las opiniones se dividen, la comunidad ecuatoriana espera con ansias que se esclarezca la verdad detrás de estas acusaciones de plagio. La revelación de este audio no solo impacta en la reputación de la fiscal Diana Salazar, sino que también despierta un debate necesario sobre la ética académica y los protocolos de investigación en las instituciones educativas del Ecuador. La resolución de este caso será crucial para restablecer la confianza en el sistema académico y judicial del país.